Bueno, mi gente, aquí continuamos de pesca en este hermoso día. Espero que este video les esté gustando, mi gente. Aquí andamos otra vez de pesca. Espero que la estén pasando muy bien. Y lo vamos de pesca. Estamos tirando unos buenos señuelos ahora. Estamos tirando, pues, unos swimbait. Vamos a empezar a tirar este swimbait. Ojalá que se los puedan dar unas buenas capturas ahora. Empezar a tirar este swimbait, este hermoso swimbait. Ojalá que se lo tenga una buena captura, mi gente. Que andamos de nuevo. Ahora sí tengo que agarrar un bass, lo que agarre, pero tengo que hacer unos buenos taquitos ahora. Un muy buen, hermoso lugar este para pescar. Hey, maravilloso este lugar. Está muy rico el clima ahora, está rico, la temperatura está fresco y está muy caliente.
Bueno, mi gente, aquí continuamos de pesca. Vamos a moverlos a otro lugar. Aquí está dura la pesca. Ojalá podamos capturar uno para hacerlo taquitos ahí, como yo quería hacerlos unos taquitos ahí, pues unos taquitos bien ricos ahí con su cebollita ahí, con su cilantro, con su limoncito ahí, con su salsa habanera. Bueno, mi gente, aquí continuamos esta pesca de este día, pero está bien dura la captura de bass, mi gente. Y tenemos que capturar uno para hacer unos buenos taquitos ahí, pero no se lo he dado la oportunidad. Pero ojalá que más adelantito podremos capturar uno. Vamos a luchar esta partecita aquí que mira bien bonita. Vamos a darle. Vamos a continuar otro ratito más a ver qué tal. Ojalá se los pueda dar una buena captura mientras para hacer unos buenos taquitos.
poco difícil la pesca, pero vamos a continuar. Bueno, mi gente, aquí tenemos estos bonitos stripers que sacamos la vez pasada. Y como pudieron, el video estuvo bien malo, la pesca estaba bien mala. Y ahora decidimos pues cocinarlos unos buenos stripers. Vamos a usar sazón norte. Tiene cilantro, ajo, pimienta negra. Vamos a usar un poquito de eso. Está bonita, mi gente. Aquí podemos ver uno muy bonito de striper. Vamos a ponerle un poquito de bastante de este. Espero que les haya gustado este video, mi gente. Si este video les gustó, suscríbanse, compartan el canal. Como pueden ver, aquí estamos en la casa ya descansando ya. Este es un día muy largo de pesca. La verdad estuvo muy mala la pesca, pero lo bueno que lo divertimos. Vamos a poner un poquito de larry también. Que quede bien condimentado. Esto no necesita mucho condimento, estos pescados son muy buenos. Estos pescados los agarramos la pesca pasada en Alabama. Vamos a echar un poquito de ajo también. Un poquito de ajo para aquí. Pueden ver, ya pues la fidera ya está lista y quedaron condimentados. Ya la fidera está lista por ahí. Está a su punto, está chispeando, mi gente. Bueno, mi gente, si va quedando el pescadito del día de ahora, ahí está, ahí les mostraré más ratito. Bueno, mi gente, así va quedando el pescadito. Se va quedando de rico el pescadito. Muy rico. Aquí tenemos el otro pescadito. Vamos a freír dos pescaditos. Aquí tenemos el otro. Aquí tenemos nuestros frijolitos. Pero también vamos a hacer unos taquitos, que yo lo prometí, hacer unos taquitos de pescado, pero lo malo que no pude pescar uno. Pero aquí estamos, mi gente, espero que les guste este video. Si este video les está gustando, den un buen like, suscríbanse al canal para que vayamos por los 500 seguidores. Está quedando y va quedando el pescadito, mi gente. No pudimos cocinar ya porque no pudimos capturar ni uno. Así los quedó el taquito del día de ahora. Pues como pueden ver, frijolitos, pescaditos y una buena salsita habanero, salsita chula que me encanta, y también tenemos salsitas caseras. Es lo que hacemos allá en el restaurante, tenemos salsitas de toda clase, salsitas caseras, tan deliciosas. Tenemos verde y roja. Ya me está poniendo ahí para el pescadito. Vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado unos buenos alimentos este día. Gracias te damos, Padre, porque no pudimos capturar ni uno, pero aquí tenemos uno que los produjiste la vez pasada. Amén. Tenemos, mi gente, pueden ver,
Ahí está. Son ricos alimentos, así quedaron. Por aquí tenemos salsita roja, como les dije, salsita roja y verde. Tenemos unas buenas calentitas aquí, unas templaditas están, ¿eh? Está delicioso, mi gente. Vamos a probar, este es un striper. Vamos a probarlo, vamos a ponerle el limoncito. Rico. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Vamos a hacer un buen taquito, que no lo pudimos hacer allá en el lago, pero aquí estamos. Gracias a Dios que pues aquí tenemos como quiera pescadito de la vez pasada. Y pues, ¿qué le podemos pedir más? Por hoy llevaba salsa verde y salsa roja porque quería hacer unos buenos tacos. Pueden ver, miren, ahí ya tenemos un poquito de carne. Un buen taco. Rico. Después, aquí tenemos un buen cilantro. Cilantrito. Vamos a hacerlo bien cargado. Poner aguacatillo. ¡Ja! Vamos a poner salsita, como la quería hacer, la salsita verde. Vamos a poner salsita roja. Un buen taco, mi gente, un buen taco. Hasta se me hace agua la salida, mi gente. Está delicioso. Rico, mi gente. Wow. Rico. No espero más y bájeme otro. Está rico, mi gente. Este pescado es delicioso, es striper o white bag, es de río. Ese es un pescado muy vamos a ver, taquito bien cargado. Este taquito bien cargado, mire pedazos de carne, mire qué pedazos de carne. Tiene la cebollita con cilantro. Pueden ver, mi gente, pedajito de aguacate. Me chupo los dedos porque está riquísimo esto, mi gente. Esta salsita así combinada, salsita verde con... Es una delicia. También le voy a poner un poquito de habanero. Ya se me antojó el habanero también. Un buen habanero. Es que esta salsa a mí me encanta, esta salsa me fascina. Provechito, mi gente. Wow. Los tacos están riquísimos. Mucho comparado. Ya es lo mejor. Ya es lo mejor. Bueno, mi gente, espero que este video les haya gustado. Si este video les gustó, den un buen like, suscríbanse al canal si no se han suscrito. La campanita ahí para que les dé todas las notificaciones de todos los videos que subo cada vez. Espero que la haya pasado muy bien. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.